Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hoy sin mi habitual compañero Martín Videgaray, que está de viaje. Hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer que no es agropecuario, que no tiene que ver con la economía, pero en el mundo en el que vivimos sí tiene que ver, y bastante. Me estoy refiriendo al problema, a la cuestión de la comunicación. ¿Comunica bien el agro? ¿Es conocido? ¿Hay resistencias en la sociedad? ¿La sociedad urbana tiene una imagen distorsionada de lo que es el campo? Para hablar sobre estos temas, sobre este tema en particular, hemos invitado a Víctor Piñeiro. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, Cristian. Víctor es docente en la Universidad Católica Argentina, es ingeniero agrónomo. Está especializado en estos temas. Y, Víctor, te quería preguntar si vos crees que el campo comunica mal, si es un problema de la sociedad urbana que no quiere o que tiene estereotipos y prejuicios sobre el campo. ¿Y por qué? Hoy hay muchos referentes, dirigentes agropecuarios que todo el tiempo dicen el campo comunica mal. ¿Crees que esto es cierto? Bueno, es un poco difícil a mi juicio hacer un diagnóstico por ahí muy rotundo, pero yo a mí me gusta abordar el tema desde las consecuencias. Uh-huh. Es decir, es claro que desde todo el área, digamos, la comunidad agroalimentaria de Argentina, venimos padeciendo cuestiones que tienen relación con la llegada a la comunidad y a los consumidores de nuestros productos. Entonces, a partir de ese padecimiento que tiene múltiples formatos, yo lo llamo un poco la evaluación de daños, ¿no? Que hemos padecido en los últimos, con más énfasis en los últimos años, a partir de esos padecimientos creo que sí hay múltiples oportunidades de mejora, para no decir que estamos mal, porque la verdad es que a veces nos autocastigamos un poco en exceso. Exacto. Hay una gran cantidad de matices en cómo se hacen las cosas y lo que hay es una preocupación y una problemática generalizada en todas las comunidades fuertemente agropecuarias del mundo. Esto no es una particularidad de los agronegocios en Argentina solamente. Uh-huh. Si vos mirás un poco y te remitís a economías fuertemente atravesadas por el sector agropecuario, como puede ser la americana, Brasil más cerca nuestro, Australia, aún en algunos lugares europeos, existe un conflicto entre la producción y las comunidades, yo creo que por una cuestión demográfica y de crecimiento económico. Uh-huh. Es decir, el avance de la ciudad sobre las áreas rurales. Sí, ¿no? Y el alejamiento de la población rural hacia las ciudades. Pues sabés que ese es uno de los fenómenos demográficos del siglo XX-XXI. Uh-huh. En algunos países como el nuestro, más del 90% de la población ya vive en ciudades, cuando eso era bastante más equilibrado décadas atrás. Uh-huh. En el promedio mundial, por primera vez hace 2-3 años, hemos cruzado el 50-50 hacia un crecimiento de la población en ciudades. Uh-huh. Ese es un fenómeno demográfico de la modernidad absolutamente irreversible, porque las condiciones de confort de vida en las ciudades son muy difíciles de igualar en zonas rurales. Uh-huh. El confort físico, el confort, digamos, de la disponibilidad de infraestructura y además el confort social. Exacto. De estar vinculado con gente, de tener alternativas de educación, de capacitación, de entretenimiento, de lo que fuera. Uh-huh. Eso es irreversible. Las sociedades que evolucionen y crecen económicamente, irreversiblemente van hacia
crecimiento urbano. Ahora, eso ese crecimiento de la ciudad, uno tiende a pensar que lo que está ocurriendo es que mucha gente cree que la comida viene del supermercado y que no tiene en cuenta el origen, es decir, cómo se produce y en dónde se produce. ¿Puede estar pasando eso? Sí, para mí es absolutamente natural que pase eso. Es decir, yo me remito a mi infancia. Cualquier ciudad mediana, digamos, de la Argentina, tenía algún tipo de relación bastante directa con el mundo rural. Sí, uno andaba por la periferia, por ahí, haciendo, digamos, recorriendo con amigos, jugando cuando era chico, y siempre había alguien que tenía un campo, que tenía un primo que tenía un campo, íbamos al campo, veíamos los procesos mucho más cerca. Hoy, digamos, que es absolutamente imposible en muchas ciudades tener ningún tipo de vinculación en la vida cotidiana con los procesos que la ruralidad lleva adelante. Con lo cual, ese alejamiento es natural que produzca lo que vos mencionás. O sea, el sachet de leche se fabrica en el súper. Claro. No hay nada por ahí por detrás, si no hacemos un esfuerzo en mostrarlo. Eso sucede, Cristian, en todos los países fuertemente agropecuarios. O sea, que en ese sentido no tenemos que sentir como algo distinto y particular. Eso pasa en todos los países y uno mira el esfuerzo que hay realmente de la comunidad agroalimentaria de los países para tratar de poner de visibilizar esos procesos que quedan lejos de los consumidores y de las comunidades en general. Eso es una particularidad. En Argentina creo que el gran problema es que todo esto está mucho más incrementado de alguna manera porque vivimos en un sector con un conflicto político ya hace varios años y entonces todos estos padecimientos de los problemas de comunicación se sienten más porque vos necesitás tener una llegada a la comunidad para de alguna manera hacerles ver tu posición política y del otro lado no encontrás respuesta y entonces se ve mucho más crudo el problema. Pero no es un problema particular de la Argentina. Eso es bueno. En otras partes. Ocurre en otras partes. Porque uno lo que puede ver es que se cree que el campo es en este contexto político, como si el campo fuera un sector primario, atrasado, antiguo, y hoy se aplica tecnología, hay mucho conocimiento, hay desarrollo, digamos, de valor bastante importante, ¿no? Ni que hablar, en un sector agroalimentario como el argentino, que claramente es líder. Ahí jugamos en las grandes ligas, somos top 3 o top 5, digamos, de las economías agropecuarias del mundo, básicamente por las destrezas de competitividad que tiene el sector agroalimentario de Argentina. O sea que claramente es el sector, yo diría, más competitivo de la economía argentina, con un enorme agregado valor, con una enorme fortaleza de generación de conocimiento, de tecnología propia. Para remitirnos a un solo ejemplo, miremos todo lo que Argentina hizo en siembra directa, que si bien no la inventó, la desarrolló y la puso en los procesos como ningún lugar en el mundo. Toda la tecnología de genética, de semillas, una enorme cantidad de eficiencia puesta en juego en cada relación costo-beneficio en los cultivos. Los productores argentinos son, los agricultores y ganaderos son tremendamente eficientes en el uso, digamos, en lo que usan de costo y lo que recolectan en su producción. Y eso es una enorme fortaleza que tiene el agro de Argentina y está, como vos decís, totalmente oculto. ¿Sí? No nos hemos ocupado, creo yo, ahí sí soy fuertemente autocrítico, no nos hemos ocupado hasta ahora de ver cómo podemos hacer para poner arriba de la mesa y hacer valer todo esto. Creo que hay un problema actitudinal, me parece a mí. De actitud, ¿vos crees que que ese problema se da en la propia comunidad agroalimentaria o de alguna gente de la propia comunidad más preocupada por el adentro que por el afuera? ¿O es consecuencia de estereotipos que se quieren transmitir acerca del agro? Sí, creo que hay las dos cosas. Creo que el estereotipo tiene fundamentos. No son fundamentos actuales, pero hay un estereotipo del sector que viene de la misma génesis de la República.
Pero creo fundamentalmente que ha habido un problema de actitud, en el sentido que tampoco es una crítica decir que, digamos, netamente actitudinal, sino que creo que no ha habido necesidades hasta ahora muy fuertes para cambiar esa actitud. Creo que básicamente el sector agropecuario se la rebuscaba, por decirlo así, sin mucha exposición, no era necesario, quizás. Bueno, eso cambió drásticamente. Hoy, digamos, la falta de actitud para mostrar las cosas buenas que haces se pagan, ya concretamente, con tangibles, con menos hectáreas para trabajar, porque no podés entrar a aplicar fitosanitarios, con mercados que se cierran, con imposibilidad de exportar, con precios máximos, bueno, con toda la cantidad de batería que sabemos que nos pueden afectar ya tangiblemente, ya en los flujos financieros. Entonces ahora creo que hay que darse cuenta que no podemos más mantener la misma actitud de bajo perfil. Creo concretamente que hay que subir el perfil de exposición, tomar riesgos comunicativos y hacernos un poquito cargo de que la comunidad está esperando nuestro mensaje. Está esperando que le contemos. ¿Sí? Entonces, por ahí pasa, me parece, un poco el fuerte cambio que tenemos que trabajar. Y cuando vos decías que uno de los costos que se pagan es menor, digamos, superficie para sembrar, porque se cuestiona la aplicación, el uso de los productos fitosanitarios. Uno a veces ve que en esta cuestión de hablar de la necesidad de los consumidores de tener alimentos seguros, muchas veces se exagera, se habla de alimentos naturales y no se dice que es natural, ¿no? Digamos, como si todo fuera lo natural absolutamente fuera bueno, y no se explica de qué forma se produce un alimento, y que aún con los alimentos, entre comillas, naturales, también puede haber riesgo, ¿no? Si no se manipulan bien, si no se cuidan bien. Digamos, en esta era de las comunicaciones, ¿no? Donde están las redes sociales, donde uno por una red social puede decir cualquier cosa, está bien, es libertad, pero puede ocurrir que esto suceda. No hay indefensión, no es una discusión demasiado despareja de la comunidad agroalimentaria con el resto, o debería intervenir un poco más enfáticamente. Yo coincido con todo un poco la anarquía comunicativa que hay en base a la tecnología de desarrollo de redes y demás, pero es la realidad, o sea, por más que nos pasemos todo el día acá charlándola, no la vamos a poder cambiar, es así, y creo que hay que adaptarse a ese contexto, guste o no guste. Yo creo que los problemas son más gruesos, o sea, como te decía, son más de actitud, más de decidirnos a contar las cosas. Claro. Creo que pasa más por ahí. Después habrá ajustes finos y habrá áreas y vehículos de comunicación donde nos podemos sentir más cómodos y mejores que en otros. Pero claramente, primero hay que cambiar la actitud y contar todas estas cosas que estuvimos repasando acá, y que cuando vos se lo contás a la comunidad, realmente la gente se asombra, porque no lo conoce, no lo conoce. Nadie se tomó el trabajo de hacérselo saber. Yo digo que es una responsabilidad nuestra iniciar ese flujo de comunicación. La gente común, como podemos ser vos y yo en nuestra vida cotidiana, y la gente que nos está mirando, está ocupada en sus cosas. No puede, digamos, proactivamente dedicarse a ver qué le pasa a estos tipos del campo. Le tiene que llegar el mensaje en un formato fácil, digamos, adaptado a sus costumbres y a su vida cotidiana. Si de alguna manera prende la tele, ¿sí?, su programa favorito, y ahí tiene que haber un mensaje del agro, porque si no, no nos vamos a encontrar nunca con eso. Bien. Víctor, te propongo hacer un pequeño corte y regresar después para seguir hablando de estos temas. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli.
Class, liderando el mercado de la cosecha. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Dow AgroSciences, soluciones para un mundo en crecimiento. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Biogénesis Vago, mejor empresa latinoamericana del sector veterinario. Animal Farm Award Winner 2014. Celebramos y compartimos este logro con los productores ganaderos, veterinarios e instituciones científicas de la región, con quienes trabajamos para asegurar la condición sanitaria y la productividad de nuestros rodeos. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal. Un herbicida puede parecer suficiente, pero no puede con todo. Por suerte, un portafolio de herbicidas, sí. Encontrá tu solución a medida en el programa experto en malezas BASF. Más sitios de acción. Resultados comprobados. Visita expertoenmalezas.com y descubrí lo que BASF puede hacer por vos. BASF. We create chemistry. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Seguimos en Cosechas y Negocios, hablando con Víctor Piñeiro, ingeniero agrónomo especializado en comunicación, entre otros temas, también en administración de empresas. Víctor, si vos le tuvieras que decir a un productor agropecuario, recomendaciones, no consejos, sino recomendaciones, sugerencias, de cómo vincularse con la sociedad que no conoce su trabajo, ¿qué le dirías? Bueno, fundamentalmente que fortalezca los trabajos en redes. Este desafío de la comunicación no es para solitarios, claramente. Es para trabajar en redes, trabajar en forma mancomunada, sinergiando esfuerzos. Y para eso lo primero que le propondría, que serviría no solo para mejorar la comunicación, sino para muchos otros procesos que atraviesa una empresa, que trabaje en redes, que busque sus colegas, que trabaje junto con sus vecinos. Eso es fundamental, porque hay determinados proyectos comunicativos que son necesarios y que implican un trabajo en escala, visiones de distintos ángulos, ¿sí? Y además también esfuerzos compartidos desde el punto de vista financiero. Cristian, vos sabés muy bien que para hacer comunicación necesariamente hay que hacer inversiones. Tenemos que acostumbrarnos en nuestras empresas agropecuarias que así como invertimos en tecnología, en información por ahí para ser más eficientes desde el punto de vista económico, también tenemos que invertir en comunicación y a distintos niveles. Habrá un productor que puede invertir algo, habrá una asociación de productores que puede invertir más y habrá una gran confederación que podrá hacer inversiones en su magnitud. Y debería haber, quizás, creo yo, un ámbito de común denominador de toda la comunidad agroalimentaria que pudiera hacer inversiones a nivel macro, ¿no? Que son campañas más caras y que son necesarias. Lo ves, por ejemplo, en Brasil, donde la Confederación de Agricultores usa la imagen de Pelé como cara de su imagen ante la sociedad. Obviamente que ese tipo de campañas requiere una fuerte inversión y para eso tiene que haber habido toda una red, ¿no?, apuntando a esa financiación. Y además a un productor, le diría individualmente, tiene también formas de vincularse con la sociedad. O sea, tiene que, creo yo, tratar de hacer un esfuerzo por tener una actitud más abierta, por ser participante de todos los ámbitos que pueda en su comunidad, para llevar un poco este mensaje que queremos llevarle a la sociedad, de que realmente el campo hace bien,
El campo hace bien, el campo hace bien las cosas y genera bienestar. En distinta magnitud, ese mensaje tiene que ser llevado, digamos, con el esfuerzo compartido y también con el esfuerzo individual donde pueda. Si se queda encerrado en su empresa, además de tener problemas de recepción de información, cosa que las empresas del siglo XXI no pueden tener, se va a estar privando de comunicar estas cosas, las cosas que se hacen bien, y nos vamos a estar, vamos a seguir, digamos, privando a la sociedad del mensaje que está esperando. Le pediría paciencia, que estas cosas no se resuelven de un día para el otro, requieren perseverancia. Creo que los esfuerzos comunicativos a cualquier nivel, a nivel de empresa o de entidad o de lo que fuera, requieren esfuerzos sostenidos. A veces incluso recomiendo que sean esfuerzos más modestos, pero que aseguren una, digamos, una acción perdurable en el tiempo, regular, porque hay muchos ejemplos de gente que ha tenido muy, muy motivada, ha salido a emprender por ahí campañas de comunicación y demás, y que ante el primer, la primera falta de resultados se retrajo, abandonó, y entonces creo que no, es muy desmotivante y frustrante. Entonces hay que pensar en plazos medianos y largos, y posibilidades de sostener el esfuerzo durante mucho tiempo. Esto recién empieza, tenemos que trabajarlo y esperar resultados concretos a nivel macro en 5, 10, 15 años, no es para resolverlo este año. Esto tiene que ver, digamos, estos problemas de comunicación muchas veces tienen que ver, o tienen, como vos decías, su correlato o su impacto con la política. Se vio muy claro en el 2008, ¿no? Que de golpe el campo apareció como un actor protagónico, claro, de la vida nacional, y después quedó asociado a, bueno, el campo corta rutas, ¿no? Es la única forma la única forma que tienen para expresarse es así. Digamos, ¿puede tener alguna otra, hay alguna falla también en la relación con la política o cómo se involucra? ¿Es un error de la política también creer que, bueno, traigo un productor de candidato y creo que voy a tener muchos votos, cuando no tengo los votos que esperaba, el campo no me vota, no me sirve más? Chao, nunca recurro a él. ¿Crees que puede haber alguna estrategia también política de mediano y largo plazo? Sí, desde ya que el tema comunicativo está fuertemente atravesado por la política. Yo creo que, a ver, si empezamos a ver, el error grande de la política es no reconocer que la fortaleza económica de la Argentina está basada en el sector agroalimentario. Y estresarlo de una forma como estamos en este momento, donde ya prácticamente no hay posibilidad de que la comunidad agroalimentaria aporte más. Ya está, digamos, asfixiada por la demanda económica que le genera el esquema político. Ese es un error de la política. Ahora, desde el punto de vista del sector agroalimentario, claramente hay que trabajar estratégicamente. La comunicación toma valor cuando es estratégica. Si no, son mensajes aislados, esporádicos, que no sabes cómo te pueden salir, si bien o mal. Entonces, claramente, la comunicación es estratégica y tiene que estar al servicio de la estrategia, de una estrategia política, de una estrategia de largo plazo. Son todas cosas que no estamos muy acostumbrados en la Argentina en ningún ámbito, ¿no? Con lo cual, sí, y hay que hacer un poco una estrategia de política agropecuaria y montarle arriba qué estrategia comunicativa sería la que le sirve. Y también hay que darse cuenta que la comunicación, vos lo sabés perfectamente, tiene un amplio abanico de canales diferentes, desde la comunicación por ahí más formal hasta la informal que puedes hacer en medios, pero también las relaciones públicas, el famoso lobby, el tener, digamos, una estrategia para llegar a los sectores decisores de las políticas públicas. Eso se aprende, es una ciencia, el mundo está trabajado, no es que, viste, porque somos del sector rural no sabemos hacerlo. Tal vez no sabemos hacerlo, pero sabemos ir a buscar a quien sepa hacerlo. Claro. Y es absolutamente válido hacerlo, porque en todo lugar del mundo es herramienta absolutamente validada para
construir redes y construir influencia. Todas las industrias del mundo lo hacen. No somos una industria distinta a las demás del mundo. Tenemos que muchas cosas ayornarnos y darnos cuenta que tenemos herramientas disponibles. Lo mismo en el sector, digamos, claramente, para si se nos ocurre hacer una campaña televisiva o algo por el estilo. Obviamente, nosotros venimos de un sector muy técnico y no tenemos mucha idea, ¿viste?, cómo hacerlo, pero sabemos perfectamente a qué profesionales ir a buscar. Podemos armar equipos interdisciplinarios. Eso lo tenemos que darnos cuenta, que es como hacemos bien otras cuestiones más técnicas, también tenemos que aprender a hacer bien esto. Pero todo eso es posible, volviendo un poco al principio de la charla, si vos tenés las ganas y la actitud, claro, de que tu mensaje llegue. Claro, si que no todo es automático. Que no es automático y además y que no es, hay es perseverancia. Hay un compromiso emocional en la comunicación. Si yo no te quiero contar esto a vos, no te lo voy a contar, Cristian. Claro. ¿Entendés? Claro. Por más técnicas y cosas lindas que haya, no me interesás, no te lo cuento. O sea, me lo guardo para mí y listo. Hay que vencer eso. Claro. Hay que, digamos, darse cuenta que emocionalmente estamos comprometidos para poder comunicar. Bien. Bueno, Víctor, te agradezco por estar hoy en nuestro programa. La verdad que es muy interesante la charla. Y bueno, a ustedes los espero el próximo lunes aquí en Cosechas y Negocios. Gracias.